Buenos días, soy el licenciado Claudio Steckler, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la práctica profesional, discapacidad e intervenciones en la niñez y la adolescencia, en la materia clínica de niños y adolescentes y en la carrera de especialización de posgrado en prevención y asistencia en infancia y niñez. En esta oportunidad tenemos ocasión de conocer, de presentar y de entrevistar al señor Gian Maggi, fundador y presidente de la Fundación Gian Maggi y del emprendimiento Superadaptados. Buenos días, Juan, gracias por estar acá y por tu disposición a conversar un poco con nosotros. Hola, Claudio, ¿cómo andas? Un gusto. Ojalá algún día podamos hacer esto presencial ahí en la UBA. Cómo no, de entrada te tomo la palabra, Juan. Sí, cómo que no. Gian, ¿quién es Gian Maggi? Bueno, durante mucho tiempo fui cambiando mi respuesta. Yo hoy creo que puedo resumirla en un soñador serial, ¿no? Creo que me he convertido en eso. Es mi autotitulo, el soñador serial. Un soñador serial capturado por una sucesión de sueños que nunca terminan. Son interminables esos sueños. Infinito. Infinito, sin límite. Claro, como el documental, el límite infinito. Así se titula el documental que está en Netflix de mi vida. Y creo que, bueno, creo que en realidad los límites o dónde deja de soñar uno depende de cada uno, ¿no? A mí a veces me dicen si lo más importante que hice en mi vida fue llegar al paso, conquistar este paso en el Himalaya, el paso más alto del planeta, o pararme a mis 50 años con tecnología biónica. Yo digo, ojalá que no, ¿no? Porque si no, mi vida se hubiese parado a los 53 años cuando fui al Himalaya, o a los 50 años cuando me paré por primera vez. Ojalá pueda soñar hasta el último día de mi vida, ¿no? Porque creo que soñar nos mantiene vivos. Gian, ¿cómo ha sido y cómo es hoy? ¿Cómo ha sido y cómo es hoy tu relación con la discapacidad? Bueno, la discapacidad es todo un camino, ¿no? Entonces creo que hoy me encuentro en la mejor situación con la discapacidad, porque no solo logré asumir mi discapacidad, sino la tomé como mi aliada también, ¿no? O sea, es parte de mi herramienta para lograr mis cosas. Entonces, pero bueno, tuvo todas las facetas. Creo que son muy similares a las del duelo, ¿no? Creo que vos hablas mejor que yo, creo que son 5 etapas, y creo que tienen mucho que ver con esto, y en definitiva es una discapacidad es la pérdida de algo muy importante, es la pérdida de una parte de uno. Entonces, pero bueno, hoy, como te decía, creo que estoy, la tengo de aliada, y mucho mejor que eso, he podido manifestarme a otros para que los otros puedan entender de que esta etapa de no aceptación, que en mi vida duró 37 años, no sea tan prolongada, ¿no? Es poder, a base de mi experiencia, que otros no cometan el mismo error. Es lo mismo que, digamos, yo digo siempre que ojalá yo hubiese tenido alguien con discapacidad que hubiese tomado la decisión de hacerla pública y que yo pudiese haber seguido un poco su camino, no porque yo me considero un ejemplo, ¿no? Sino porque yo creo que en definitiva soy la vidriera de una discapacidad distinta a la que la sociedad planteó en los últimos 50 años, ¿no? O 60, o más todavía, digamos, 60 digo porque es mi edad, pero, o sea, mi rango, digamos. Gian, y en esa historia de vida tan intensa, digámoslo de este modo, ¿cuáles fueron los momentos más relevantes, los hitos, los mojones, donde los resortes, ¿no? Donde vos sentís que se movieron cosas para que el devenir de la vida misma se abra en esta dirección que hoy tiene? Y hubo muchos, ¿no? Yo digo que yo creo mucho en el sincrodestino, ¿no? Y hago la comparación esta de que cuando uno va en un avión cruzando el océano, mira desde arriba y ve el océano como una cosa
como un manto celeste o azul pintado por algún pintor de estos famosos, ¿no? Porque parece toda una armonía y sin embargo, si vos en ese momento haces un zoom y te acercas hasta el océano, vas a ver olas por ahí de 10 metros, de 50 metros, vas a ver toda una cosa. Y creo que mi vida tiene mucho de eso y creo que la vida de todos tiene mucho de eso, ¿no? Si yo miro la vida para atrás y me paro en el infarto, digo, ese día era una tragedia, parecía que todo se acababa y todo empezaba. O si me voy a las operaciones que he tenido, más de 25, entre mis 5 años y mis 18 años, también cada operación fue, era todo un hito. El haber conocido a Victoria, ¿no? Tengo como muchísimos... sin duda, si tuviese que tomar uno para dividir mi vida en dos, digo, es el infarto, ¿no? Porque el infarto es el eje entre la aceptación y la no aceptación. Jan, ¿sabes qué? Te escuché en uno de los videos de tantos que en los que tuve el gusto de escuchar tu testimonio. Te escuché hablar de la inclusión y me interesa preguntarte, porque me parece que tenés un punto de vista muy interesante, muy novedoso en relación a la inclusión. ¿Cómo pensás la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Incluir es que algo más grande incluye algo más chico. Eso es. Y en términos de discapacidad me parece que es un error utilizar la palabra inclusión. Creo que la palabra correcta es convivencia, ¿no? Creo que cuando hablamos, que siempre cuando hablamos de inclusión, en definitiva o en algún punto estamos dejando la discapacidad en situaciones de inferioridad. Y a la discapacidad lo único que le hace falta son herramientas distintas, ¿no? Hasta, que son mi vida y la vida de muchas personas con discapacidad. Acaban de terminar los Paralímpicos y vemos cosas maravillosas ahí y son maravillosas, pero no son extraordinarias, porque es lo que yo digo siempre. Yo no soy una persona, yo no soy un superhéroe, no tengo condiciones especiales con respecto a otras personas. Soy una persona común y corriente que hizo los deberes, digamos, agarré. Hay manuales que dicen cómo ir a la altura, hay profesionales que te entrenan para eso, hay médicos que te siguen, eso es, digamos, haciendo los deberes uno puede hacer, lograr realmente cosas espectaculares. Entonces digo, ¿por qué incluir? ¿A mí quién me tiene que incluir? Si yo no necesito inclusión, necesito herramientas, necesito rampas en las esquinas, necesito estacionamiento para personas con discapacidad, necesito, digamos, esto que me iguala en las oportunidades. Un límite infinito, Juan. Un límite infinito. ¿De qué está hecho un límite infinito? ¿Qué representa para Jan Maggi el título que le da nombre a semejante documental? El límite infinito es levantarse todos los días y tener algo que perseguir, ¿sabes? Significa no sobrevivir, sino vivir. Es decir, bueno, yo me levanto, pero tengo un sueño que todavía no alcancé, al cual le voy a poner pasión, dedicación y esfuerzo. Entonces, por eso es infinito, porque todos los días no te sentís satisfecho en haber alcanzado, aunque tu vida está hecha, ¿no? Yo por ahí escucho, no, yo ya hice toda mi vida, pero no. Creo que de eso se trata el límite infinito, poder correr un poquito más cada día el límite persiguiendo nuestro sueño. Jan, creo que sos uno de los que sabe o entiende que una de las cosas, una de las partes más difíciles en las relaciones interpersonales es esto de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Más aún, suele ser uno de los escollos más importantes para comprender qué es lo que al otro le pasa, ¿no? ¿Qué le plantearías, qué le dirías a la manera de un pedido, si se quiere, o un consejo a una futura psicóloga o psicólogo que proyecta formarse para trabajar en el campo de la discapacidad?
Qué difícil. Pero creo que, digamos, psicólogo, amigo, o quien sea, o padre, o madre, o hermano de una persona con discapacidad, creo que el concepto tiene que ser el mismo, ¿no? Y es no dejarse manipular. Y esto es una autocrítica, ¿no? Creo que las personas con discapacidad, lo primero que aprendemos es a manipular, porque es de la forma que creemos que tenemos las cosas mucho más fácil. Y en definitiva, termina siendo como el cuentito de la ranita y el alacrán, ¿no? Terminamos hundiéndonos porque picamos a la rana. Y porque pienso que en algún punto terminamos manipulando para esto, que decía, no, para hacer la vida más fácil. Creo que fue mi peor enemigo. Entonces, y creo que tenemos mucha capacidad para eso. Digamos, toda la discapacidad que tenemos en nuestro físico, la tenemos en eso. Creo que es, entonces, le pondría mucho foco en eso, ¿no? Vayamos un O poquito sea, más lo adentro que de sería, la. o Sí. lo que sería también lo que te puedo decir como la discriminación, también un punto interesante a trabajar es la discriminación y la autodiscriminación, ¿no? Creo que eso también es una línea súper delgada en la cual, digamos, hoy se ha cargado mucho de la discapacidad hacia la sociedad, ¿no? Creo que también hay un punto que la transformación requiere de hacer una autocrítica de este lado, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pasa mucho en la fábrica, en la fundación, que querés trabajar, o sea, ¿no? Que querés oportunidad de trabajo, bueno, no me cansarías con tu discapacidad para faltar, digamos. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es poder poner todo en su lugar. Es increíble porque vos sabés que tu respuesta, tu comentario me da pie para una pregunta que yo tenía preestablecida, porque me parece que como si nos hubiésemos puesto de acuerdo sin haberlo hecho. Bueno, vos como una persona con discapacidad, una de las cosas que has logrado, por decirlo de alguna manera, es haber hecho una experiencia posible con el déficit físico. Una larga historia, ¿no? De 50 y pico de años. ¿Qué mensaje, qué podrías decirle a una mamá, a un papá, que reciben recientemente, hace un par de años, un diagnóstico de su hijo con compromiso neurológico? ¿Qué les dirías? En relación a esto último que dijiste, me parece muy valioso, ¿no? Lo de Claudio, la discriminación y autodiscriminación. yo he visto pasar 700 familias en la fundación. Y te diría que el 80% de la discapacidad, el problema son los padres. Porque el nivel de sobreprotección, el nivel de. O esto digo, ¿no? Porque me pasó a mí. Yo tuve 50 años con la obsesión de caminar. Y cuando caminé con la tecnología biónica, me di cuenta que no era para tanto. O sea, miraba para atrás y tenía todo. Y de hecho, mi mayor logro deportivo, a pesar de tener las piernas biónicas, mis piernas quedaron en mi casa y yo me fui a Himalaya en mi bicicleta. Entonces, creo que la obsesión por recuperar lo perdido es tremendo. Y cuando hablamos de niños, porque hay como distintas discapacidades, la mía que la traigo desde el año, casi desde nacimiento, los que vienen desde nacimiento, las discapacidades que se producen por algún trauma, algún problema de accidente, que es muy distinto al tratamiento, ¿no? Pero digo, cuando hablamos de niños, el niño tiene que ser niño. No podemos torturar a un chico llevándolo de lunes a viernes a fisioterapia, porque mi deseo de padre es que el chico vuelva a caminar. Que el chico primero juegue y que después si camina, mejor. Pero aparte yo digo que los niños con discapacidad de hoy, dentro de 20 años no van a caminar, van a volar con la tecnología que hay. Así que creo que es muy importante que el padre y la madre se abstengan del dolor de padre y de madre para tratar la discapacidad.
Porque es doloroso, obviamente, ¿no? Interesante y además muy, muy exponencial y muy potente tu mensaje, digamos, tu mensaje desde tu experiencia de vida. Y por último, para ir cerrando esta generosa conversación y tu aporte, a ese pibe y a esa piba que día a día le cuesta tanto trabajo y tanto esfuerzo poner en funcionamiento su cuerpo, porque, bueno, un compromiso neurológico no cesa de presentarle resistencia. ¿Qué le dirías? 6, 7, 10 años. Mira, yo tengo una anécdota que tengo un amigo, creo que inclusive como lo conocí, aporta a esta conversación, ¿no? Yo estaba comiendo en un restaurante y veo una silla de ruedas empujada por una mujer, ambos de la misma edad, y entra al restaurante. Entonces, como para no molestar, porque se veía que eran pareja. Le dije al mozo, dale la tarjeta a este señor y decirle que cuando pueda me llame. Y cuando me llamó, me dijo, hola, mira, me dieron esta tarjeta en el restaurante y yo le contesté, ah, vos sos el que te empuja tu mujer. Digo, tu mujer tiene que ir al lado tuyo, no te tiene que empujar en la silla. Entonces, digo, y esa misma persona me decía a mí, 10 años después, me dice, Jan, ¿cómo haces para subirte a la bici? Porque a mí me duele todo el cuerpo. Le digo, a mí también me duele, pero prefiero que me duela haciendo algo productivo y no en mi casa, porque si me quedo en mi casa, el foco está en el dolor. Entonces pongamos el foco en las cosas que nos hacen bien, porque si ponemos el foco en el dolor, con discapacidad, sin discapacidad, si el ser humano pone el foco en sus problemas, termina, viste, es como la persona que escucha las noticias de la Argentina 15 veces al día. Ponelo del lado político que quiera. Arranca con un periodista y sigue la línea de ese periodista con otros periodistas durante todo el día. Eso es masoquismo. Si ya escuchaste la mañana, ¿qué va a cambiar en la noche? Una vez que escuchaste las noticias es suficiente. Entonces, creo que un poco también la discapacidad tiene eso. Poner el foco siempre en la discapacidad no está bueno porque no, esto no es. Magia de que si le pongo el foco todos los días, un día me voy a levantar caminando sin problema. Impresionante. Bueno, querido Jean, muchas gracias por tu gran aporte, tu generoso aporte. Apasionado, pero por sobre todas las cosas, que esto es lo que más se siente comprometido, creando y ofreciendo oportunidades concretas y por sobre todas las cosas dignas, para las personas, especialmente para los jóvenes, los niños y las niñas con discapacidad. Así que bueno, te agradecemos mucho tu testimonio, tu colaboración y te lo digo en nombre propio y de toda nuestra comunidad educativa. Bueno, muchas gracias y nos veremos en algún momento en algún encuentro ahí en la UBA. Seguramente. Gracias, Juan. Muchas Un gracias. gusto, ¿eh? Hasta la próxima.